Los miembros del canal han hablado y el video del mes de enero, el primer video del año, es sobre momentos que la serie de televisión hizo mejor que el cómic. Tengo que decir que estoy muy feliz de que este tema haya salido escogido porque me encanta comparar la serie con el cómic. Y ahora tengo la oportunidad de hacerlo de una manera muy diferente, pues aquí voy a darle más crédito a la serie, ya que por lo general cuando saco a colación el cómic en una review, por ejemplo, es para quejarme cuando la serie hizo algo malo. Y en este video voy a hacer todo lo contrario. Para quienes se pregunten cuál de las dos historias es mi favorita, si la serie o el cómic, es cuestión de qué historia estemos hablando. La trama de los Salvadores, mucho mejor en el cómic. La de los Whisperers, mejor en la serie. En el caso del Gobernador, ambas son radicalmente diferentes, pero prefiero por muy poco la del cómic. The Walking Dead es una serie muy larga como para decir la serie es mejor que el cómic o viceversa. Ha tenido 3 showrunners, todos con un estilo bastante diferente para contar la historia, y esto es lo que genera tanta inconsistencia en la comparación de ambas historias. Habiendo dejado en claro todo esto, comencemos con el video. Número 1, la muerte de Shane. La versión de este personaje en la serie de televisión es muy buena, un personaje cuyo odio y envidia hacia Rick va creciendo lentamente hasta el punto donde planea su asesinato, lo que lleva a un conflicto entre estos dos buenos amigos que termina en la muerte de Shane y la caída de la granja. Sin embargo, en el cómic no es así. Todo ocurre igual durante la primera temporada, solo que los celos de Shane y su impulsividad vienen mucho más rápido. Después del ataque de los caminantes al campamento de Atlanta y la muerte de Amy, Rick habla con Shane sobre mover el campamento a otro lado y este personaje empieza a explotar en ira, lo que lo lleva a adentrarse en el bosque con una escopeta mientras Rick lo persigue para poder solucionar las cosas. Shane lo amenaza con la escopeta diciendo que todo estuvo mucho mejor cuando él no estaba, y al final es Carl quien lo mata defendiendo la vida de su padre. Recuerden que esto pasa en la primera temporada, por así decirlo, y si esto hubiera pasado en la serie de televisión, no hubiéramos tenido la mejor historia de la segunda temporada, esa dinámica de Rick contra Shane luchando por ver quién es mejor líder para el grupo. Es justamente este conflicto de trama personal que es que hace conocida a la segunda temporada. En el cómic todo esto es apresurado, no tenemos el tiempo para empatizar con Shane, quien queda como un simple desquiciado y ya está. La mayor muestra que la serie hizo en su trabajo con este personaje es que a día de hoy hay gente que cree que Shane tuvo razón y solo estaba adelantado a su tiempo, pues al final Rick terminó tomando su manera de liderar tras su muerte. Mientras que a día de hoy nadie se acuerda del Shane del cómic, pues es un personaje bastante irrelevante. Número 2, el grupo de Terminus es una mejora con respecto al grupo original del cómic. El inicio de la temporada 5 es el capítulo más visto de la serie, y cómo no serlo si la revelación de que Terminus era una esperanza sino que una comunidad de caníbales sorprendió a muchos espectadores. En el cómic, Terminus no existe, lo que viene después de la prisión es el grupo tratando de reencontrarse y sobreviviendo en el exterior. Hasta que al final se topan con los cazadores, quienes son por así decirlo la contraparte del grupo de Terminus. Literalmente aparecen de la nada, un día secuestran a Dale y ya está, no hay mensajes de radio ni ningún tipo de aviso de que va a aparecer un grupo nuevo de malos. Y a partir de aquí, para ser justos, el cómic lo hace de una manera regular, no es que sea excesivamente bueno, creo que en la serie de televisión es mejor en este caso, pero al menos el cómic no se queda atrás. Como dije antes, quien es capturado y a quien le comen la pierna es a Dale, quien es un personaje mucho más importante y mejor que en la serie porque es el novio de Andrea, quien es una de las protagonistas del cómic y en general es mucho más interesante que su contraparte de viejito buena onda de la serie. Esta muerte es mucho más importante que la de Bob porque es un personaje de Atlanta que muere en la temporada 5 por así decirlo, pero a pesar de eso toda la preparación que la serie hizo luego de la prisión y el ambiente que crearon con Terminus es lo que es una mejora significativa a comparación del cómic. Todo el mundo recuerda a Gareth, pero nadie recuerda a Chris, su contraparte del cómic, y esto es porque son antagonistas genéricos del cómic, no tienen mayor relevancia, solamente comen gente y ya está, no hay más trasfondo creado para ellos. Número 3, los susurradores son mejores. En el cómic la historia de los susurradores es muy larga. Su historia empieza en el cómic número 127 y 18 cómics después suceden las picas. Para darles una idea, cuando el cómic salía era más o menos como que 12 cómics al año, así que es por así decirlo como un año y medio de publicación desde que empezó la historia de los Whisperers hasta que sucede lo más importante. Y lo que vemos durante ese trayecto es a las comunidades luego del salto temporal de 2 años tras la guerra contra Negan. Están más unidas que nunca y preparan una feria.
Luego tenemos la primera aparición de los susurradores, la aparición de Alpha, la feria y las picas, al igual que en la serie de televisión. Y esto es demasiado para 18 cómics, recuerden, un año y medio de publicación de cómics. Cuando lo lees por primera vez no parece tanto porque Kirkman hace un buen trabajo manteniéndote ocupado mostrando cómo Alexandria, Hilltop el Reino, Oceanside y hasta el Santuario están progresando. En la serie esto corresponde a la temporada 9 y Angela Kang ha hecho un trabajo tan bueno con esta historia que no se siente lenta o que está demorando mucho en llegar a los lugares donde debe llegar. Y la razón son los 5 capítulos dedicados a la salida de Rick. Estos capítulos sirven como una manera para mostrar cómo han avanzado las comunidades tras la guerra, y el centro de toda esta historia está en la salida de Rick y la construcción del puente, así que ni siquiera pensamos en ver a los Whisperers por aquí. Aunque parezca un detalle irrelevante, esto pone menos necesidad de relleno en la serie, porque ahora puede adaptar desde el capítulo número 6 hasta el 15, o sea en 9 episodios, lo que al cómic le toma 12. Vemos a los susurradores inmediatamente después de terminar el capítulo número 6. Durante el 7 se nos muestra el estado actual de las comunidades con el viaje de Carol y Henry, como ya no son lo que eran antes por el estado temporal, y a partir del 8 es un sin parar de historia de los Whisperers. Me encanta la temporada 9 y le doy mucho más crédito a Angela Kang al saber que si hubiera seguido el cómic al pie de la letra, probablemente hubiéramos tenido una temporada más lenta, a pesar de que las picas igual hubieran ocurrido en el final de temporada. Número 4, Carol. Y para terminar, este último punto es tan grande que la verdad requiere su propio video para analizar la evolución de este personaje durante 11 temporadas. Todo el mundo se sabe la historia, pasó de ser una madre débil a una sobreviviente que le ha salvado la vida al grupo más de una vez, a una persona traumatizada, gracias Gimple, a buscar venganza por la muerte de Henry y tras un periodo de arrepentimiento con Daryl, ahora está normal. En el cómic esto es completamente distinto. Al inicio del cómic, Carol aparece con Sofía, su esposo no está porque murió antes de que la veamos. Conoce a Tyrese antes de encontrar la granja de Herschel e inmediatamente se enamoran. No se preocupen porque en el cómic Carol tiene unos 25 años y Tyrese es un personaje mucho mejor que en la serie, así que no es tan raro como suena. Son novios y todo va muy bien hasta que llegan a la prisión. Tyrese pierde a su hija por un pacto suicida con su novio, lo que lo motiva a desquitarse con los caminantes y desaparece por un momento. Carol se preocupa porque no sabe qué pasó con Tyrese, pero al final se revela que sobrevivió y que todo está bien, así que se reencuentran y aprovechan la soledad. Hasta que aparece Michonne, quien se une a la prisión y se c*** a Tyrese, aún sabiendo que tenía novia. Carol rompe con él porque es una infidelidad y se deprime tanto que se corta las venas frente a su hija. Por suerte para ella sobrevive a este incidente porque no se cortó la vena tan profundo y le termina robando un beso a Rick. Y luego le propone matrimonio a Lori. Bueno, en realidad se refiere a que tenga una relación polígama entre los tres, Rick, Lori y Carol. Evidentemente, Lori la rechaza y esto lleva a que Carol esté durante 2 volúmenes sola y desconfiando de todos. Hasta que un día conversa con Lori, quien se supone que es su mejor amiga, y hablan sobre qué pasaría con Sofía si es que ella muriera. Lori dice que obviamente la criaría como su hija y Carol le agradece para seguir con su camino. Termina en la habitación de Billy, quien es el hijo de Herschel, y al igual que Michonne se lo p***. Al terminar el día sale a las afueras de la prisión y comienza a hablar con un caminante que estaba amarrado por la enfermera del lugar para poder hacer experimentos, hasta que se lanza hacia el caminante, suicidándose el cómic antes de que el gobernador ataque la prisión, lo que en la serie sería temporada 4. Literalmente en el cómic Carol estaba tan loca, tan deprimida y tan sola que decidió suicidarse lanzándose hacia un caminante. Y de hecho puede ser peor de lo que suena porque se deduce que Carol como que estaba buscando alguien en quien confiar, alguien que le guste y terminó estando con el caminante, así que... Como podemos ver es un personaje completamente distinto de la serie de televisión. Por suerte no hicieron esto con Carol y terminaron convirtiéndola en un personaje tan importante que tendrá su spin-off junto con Daryl una vez termina The Walking Dead. Sin embargo, tengo que decir que me hubiera gustado ver a otro personaje tomar la historia y muerte de Carol del cómic. Kirkman dijo que la razón por la que hizo esto con ese personaje es para mostrar cómo este mundo puede romper a las personas débiles. Adaptar algo similar a la serie hubiera sido una buena manera de mostrarnos el deterioro mental que causa el apocalipsis zombie. Así que bueno gente, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor no olviden dejar un me gusta, ya saben que eso me ayudaría muchísimo. Y pueden comentarme su opinión sobre qué momentos creen que son mejor en la serie de televisión que en el cómic. La verdad me gustaría hacer una segunda parte de este video porque el material del cómic es enorme, literal tiene 193 cómics
y la serie tiene 11 temporadas, así que es demasiado como para hacer todo en un video. Y por esto les digo que si a alguno de ustedes se le pasa por la cabeza un momento donde la serie fue mejor que el cómic, dejen en los comentarios la lista y puede ser que lo consideren la segunda parte. Como siempre, un saludo a los miembros del canal, quienes son los que hacen este video posible. Recuerden que pueden hacerse miembros en el botón que se encuentra abajo al lado del botón de suscripción y de esa manera participar en estas dinámicas donde escogemos un video mensual. Como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal para ver videos de Walking Dead en español. Aquí Chico Black, que tengan un buen día. Adiós.